Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México para la administración 2018-2024, aseguró que durante su mandato habrá un programa deportivo para hacer del béisbol un deporte que dé salud y bienestar al país y por ende muchas medallas a México. En una publicación realizada en Twitter, López Obrador indicó que brindará apoyo a todos los prospectos que tengan el sueño de formar parte de las grandes ligas de béisbol, deporte que, según su visión, no se ha apoyado lo suficiente. La publicación dice: no hay que pensarlo mucho. El programa deportivo 2018-2024 tendrá tres vertientes: actividad física y deportiva, en todos lados, para la salud y el bienestar, de alto rendimiento para ganar muchas medallas, y el béisbol. Escuelas y formación de prospectos para grandes ligas. No hay que pensarlo mucho. El programa deportivo 2018-2024 tendrá tres vertientes: actividad física y deportiva, en todos lados, para la salud y el bienestar, de alto rendimiento para ganar muchas medallas, y el béisbol, escuelas y formación de prospectos para grandes ligas. pic.twitter.com/yaubdoem, Andrés Manuel. @ López Obrador guión bajo, August 14, 2018 en campaña, un beisbolista mandó saludos a López Obrador. López Obrador ha mostrado tener gran afición por el béisbol a tal grado que durante el periodo de campañas, el beisbolista Pete Rose, también denominado Rey del Hit, brindó su respectivo apoyo al tabasqueño, quien en aquel entonces era candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia. Asimismo, por medio de una grabación publicada en el portal de Facebook Radio AMLO se logró apreciar que el beisbolista le deseó toda la suerte del mundo al próximo presidente de México. Esto fue lo que dijo la estrella deportiva. Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México, soy Pete Rose, el rey del hit. Te deseo toda la suerte del mundo, ve por ellos. Foto. Saúl López barra Cuarto Oscuro. Con información de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.